Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En otra edición de Conversemos Sobre, pero esta vez hablando de errores de campaña. Este es el tercer error, si mal no recuerdo. Hoy nos toca hablar sobre contenidos sin objetivo. Así que voy a dar primero estas nociones. Si se dan cuenta, cada una de las transmisiones va concatenada, digo, complementándose. Así que por ahí vamos. En cuanto a los contenidos, voy a referirme a cualquier tipo de publicación que saquemos dentro de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Así que vamos a hablar un poquito en términos generales, no nos vamos a enfocar tanto en la forma que tiene esto, sino en el fondo, cuál es la esencia detrás de cada uno de estos contenidos. Así que vamos por ahí. Cada contenido debiera pensarse, ¿sí? Ya hablamos la vez pasada, sobre el nicho, sobre el target, y sobre cómo segmentar. Ahora, sobre esa segmentación y la microsegmentación, lo que tú subdividas cada uno de esos de ese target, de ese público objetivo, la idea es que pienses en una persona, definir el buyer de persona. También sobre eso podríamos hablar largo y tendido, unas 3-4 horas de cómo hacer esquemas de buyer, cómo diferenciar, si, qué tipos de buyer hay. Quizás lo podría pensar para una siguiente transmisión o para algún taller. Pero teniendo en cuenta de que han hecho un perfil, un buyer de persona, un buyer de un público, un cliente, una persona a la que están hablando, en este caso, si es desde campaña, a la persona a la que van a hacer el llamado al voto, dentro de esta segmentación de las personas que viven en nuestro distrito y a quién estamos pensando hablar, justamente voy por ahí, saber a quién le hablas. Y digo porque si tienes estos 3-4 perfiles de personas dentro de tu distrito a los cuales les estás haciendo el pedido del voto, el saber con quién estás hablando si te va a ayudar a definir desde el copy hasta el mismo formato de lo que estás publicando, de lo que estás dándole por la red social. Y entonces vas a saber cómo llamar la atención, que es una de las primeras cosas. Pensemos en el budo de Aida. Sí, atención, interés, deseo y llamado a la acción. Pensemos en eso y pensemos en esto, en la atención. ¿Cómo es que vas a captar la mirada, el ojo, el pause dentro de las tantas noticias que recibe, tanta información, todo ese feed? ¿Cómo es que vas a decirle, ok, para un ratito aquí? Entonces, eso puede ser mediante una foto, mediante una imagen, mediante un gran titular. Si tú tienes claro. Por ejemplo, pensemos en que le estás yendo hacia los jóvenes, quizás el meme de moda o la foto del cantante o grupo musical que está ahorita andando en redes, podría hacer que se detenga. Una vez que ya tienes su atención y que ya definiste a quién estás hablando, entonces la idea es pensar qué le interesa acerca de este contenido. Y eso, así como la atención va por algo muy instintivo, muy subconsciente, el interés, en cambio, es algo ya que tiene un momento de raciocinio, ¿no? De pensamiento. O sea, que así que captas, si ya captaste la atención, ahora lo que él quiere saber es, o ella quiere saber qué es lo que vas a hablar acerca de lo que acaba de llamar su atención. Entonces despiertas este interés. Por eso, si se dan cuenta, es vital entender qué es lo que está llamando, o qué es lo que está de moda, qué es lo que realmente atrae a esta persona, que es este buyer de persona, pero también luego después de esa atracción, pensar en qué es lo que le interesa, qué es lo que está pensando acerca de eso. Porque puede ser algo muy positivo, puede ser algo de risa, ya le vamos a mencionar algunas de estas ideas que hacen que una persona likee, comente o comparta. Después de esto, después que ha pensado, tú lo que necesitas transmitir a raíz del contenido es algo que anhele. Entonces, por ahí tiene que ver con la propuesta, con ese intangible, con ese sentimiento que quieres insertar dentro de tu contenido. ¿Sí? Por eso ya traspasamos la forma a irnos al fondo, a realmente cuál es la esencia de ese tipo de contenido. Y claro, hacerle un llamado a la acción. Pero, ¿tú qué esperas de esa persona? Si es un joven, que lo comparta, que se ría, que comente, que interactúe, que reniegue contigo, que, o sea, digo, que genere quizás un odio o
un desazón acerca de lo que estás publicando o en referencia a qué persona, y pues entender que eso es lo que va a mover. Aquí pensemos sobre este último punto, ¿sí? Sobre este último punto de saber qué pedirle. Habría que ver si lo que quieres es, por ejemplo, con el contenido, transmitirle orgullo, quizás orgullo acerca de vivir o de crecer o de haber formado parte de alguna actividad cultural o social dentro del distrito. Entonces, ahí están muchos contenidos que son clásicos, es que no eres del distrito si es que no has hecho tal cosa, o no sé, limeño que se respeta hace tal cosa. Entonces, van enfocados quizás a un público relativamente joven, porque he visto gente de hasta de 40 años interactuar con ese tipo de contenidos, pero está enfocado justamente en el orgullo que pueda sentir esa persona o lo identificado que pueda sentirse con esa circunscripción. Es un tipo de contenido. Lo deben haber visto mucho en campaña. Ahí por ahí leo los comentarios si es que lo han visto y por ahí me cuentan si es que consideran que funciona o no, o qué otro tipo de llamados a la acción han visto acerca de ese tipo de contenido. De otro lado, y para terminar esta idea, eso está enfocado en la persona, en lo social. Hay frases que están pensadas en el ciudadano. Ojo, aquí, por eso es importante dividir las personas a las que le estás hablando. Una manera, por ejemplo, de dividir a las personas a las que le hablas es saber si le estás hablando a una persona que no te conoce y que es un ciudadano y que le estás llamando el voto. Otra cosa es una persona que ya te conoce y que más bien estás tratando de convencer o de persuadir o llamar al activismo, o sea, meterla más en la campaña, y otra quizás los simpatizantes o los propios, o ya los propiamente militantes o las personas que forman dentro de la campaña, y que ellos no necesitas, digamos, convencerlos de, sino más bien darles algún insumo para que ellos lo publiquen dentro de sus propios espacios. Por ejemplo, unas elecciones internas tendrán un tipo de contenido para la gente que forma parte del partido, del movimiento. Otra cosa es un contenido pensado en personas que ya te han apoyado en campaña previa y que les quieres más bien anunciar que estás nuevamente postulándote una reelección o que estás esta vez lanzando por la victoria electoral ya, y otro contenido para personas que no te conocen y que quizás, a pesar de que hayas postulado unas 4, 5, 6 veces, recién se enteran de que eres un candidato y que has hecho esta actividad previa. Y luego hay otros contenidos que tienen que ver mucho con el prestigio y la reputación que puedas lograr, ojo, no de tu persona, no del candidato, sino más bien del prestigio o reputación que va a obtener esa persona al compartir ese contenido. Digo, hay infografías que hablan sobre concientización del medio ambiente, sobre desarrollo sostenible, sobre protección a las áreas verdes, a los animales, infografías sobre algo que viene sucediendo en el país, coyunturales, posturas políticas, posturas económicas, y eso tiene que ver, puede que la persona que lo esté leyendo en el momento no haya tenido información previa, puede que esta persona en realidad es la primera vez que está aprendiendo sobre, pero al compartirlo le genera ante sus seguidores, ante las personas, ante su comunidad, ante sus amigos de Facebook, sus amigos de Instagram, los que siguen sus historias, genera la sensación de que él es una persona o ella es una persona empapada, involucrada, que está constantemente educándose. Entonces, eleva el prestigio que pueda tener esta persona ante su comunidad. Entonces, hay candidatos que aprovechan esto para colgar, reitero, infografías o información, ¿no?, contenido de alto valor. Digo de alto porque todo debería tener valor en cuanto a los contenidos, pero de alto valor, normalmente inclinado al informativo, para que esta persona al compartirla también reciba un poco de ese prestigio que es el estar justamente informado, ¿no?, reputacional. Y hay contenidos que tienen que ver mucho ahí, enfocado ya en la campaña, con lo profesional, ¿no?, la carrera profesional que tenga este candidato. Digo, si es que es un ingeniero, si es que es un arquitecto, seguramente los contenidos que publique estarán
enfocados en quizás distribuir mejor las áreas o una, no sé, qué sé yo, un instituto, una universidad, un parque, en fin, dependiendo de qué tipo de elección estamos hablando, ¿no? Las municipales no tienen para tanto, pero qué propuesta puede estar llevando él y a nivel profesional, digo, la misma carrera que él tiene puede respaldar. Ya hablaremos en otro momento sobre la credibilidad que puede tener la persona que transmite el contenido y el hecho de poner más voceros alrededor, pero no voy a adelantar, es casi un spoiler. Así que estos contenidos tienen que ver también pues con ese lado de reputación y prestigio. Pero además hay otros que ya tienen, que están propiamente enfocados en la propuesta como tal, que son los un poquito más duros de digerir y que obviamente se comparten. Eso requiere de personas ya comprometidas con la campaña, que tienen que ver con el discurso político, con las propuestas, y claro, ahí tiene que ver ya con la identificación o compromiso que pueda tener esa persona que va a interactuar con ese contenido para con tu campaña o para con el candidato. Recordemos que en Latinoamérica muchos viven de la imagen del propio candidato y no del partido, ¿no? Salvo algunos países en los que, por ejemplo, nosotros hemos participado, como Honduras o Uruguay, en los cuales hay bastante institucionalización de los partidos y hay militancia a largo plazo. Entonces ellos se sienten muy orgullosos de la postura social política que tienen acerca de algo, ¿no? Y las propuestas están muy vinculadas a eso, derecha, derecha, izquierda, izquierda, etc. Entonces, eso también tiene que ver con la identificación que puedan tener con la propuesta, con el candidato, con el partido. Si se dan cuenta, es otro tipo de contenido. Así que ya les he dicho en estos 14 minutos, pasó rápido el tiempo, estos 14 minutos, algunas ideas de contenidos y así, ahí es como dice Estefanía Herrera, porque está, ahí está, como dice Estefanía Herrera, definir el público objetivo es la clave. Y sí, porque si tú sabes a quién le hablas, entonces vas a saber cómo llegar a esa persona. Cuando tú sabes a quién le hablas, estás pensando en cuál es su interés, cuál es el deseo. Y ya les digo, un buyer de persona ayuda mucho en saber, incluso ponerle nombre, qué profesión, qué horarios, en qué trabaja, cuáles son sus anhelos, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tienen que hacer uno. Nosotros al menos hacemos dos o tres, dependiendo de la campaña. En algunos casos nos ha tocado hasta hacer un poco más. Pero va con eso. Y si se dan cuenta, podemos ir más a fondo todavía. O sea, ya uno pensando en las intenciones, hemos hablado de este fondo que tiene, pero que es muy difícil de desligar de la forma. Digo de la forma porque en el diseño, también ya haremos una transmisión para eso, para ver qué estructura puede tener a nivel de gráfico, pero se van a dar cuenta que no a todo hay que ponerle el logo, no a todo hay que ponerle la foto del candidato, no a todo hay que ponerle el eslogan, no en todo tiene que estar el color predominante del. Podrías jugar con los dos o tres colores que tengan en su manual de marca, y claro que tengan que ver con el manual del partido, su línea gráfica, su manual, identidad gráfica. Entonces ya hay que ver. Y ahí se puede jugar mucho con las tramas, con los elementos, etcétera, etcétera, pero eso ya lo dejamos para otra transmisión. Así que nada, espero que les haya servido esto. Voy a leer un poquito de comentarios. Dice, igual no le voy a hablar igual al obrero y al campesino o al empresario. Claro que sí, Georgina Serrano Cervera. Gracias. Sí, definitivamente. Incluso por la manera en la que haces los copies, el tecnicismo. Creo que lo mencionamos también la vez pasada. No sé si nos acompañaste, Georgina, en la transmisión pasada, pero también hablamos un poquito de eso, de los copies. Además que invito a mirar una de las transmisiones de Politólogos Digitales en la que Estefanía Herrera, estaba por aquí hace un ratito en los comentarios, habla sobre cómo hacer unos buenos copies. Están dentro de la semana de Politólogos Digitales, que lo editaron hace como un mes. Y Ali Luque también habla un poco de eso. Así que, ya está. Ahí lo encuentran. Giovanni, que por cierto estuvo de cumpleaños, por aquí está su regalito. No lo se lo regalé yo, se lo regalaron aquí el equipo, su baby yo. Saluda a Cristian, que está en cámara. Ahí está. Está despeinado Cristian, pero está. Si no hay objetivo en cada contenido, no podemos comunicar de manera visual
en la estructura. Claro, ya está. Giovanni se adelanta un poquito más y nos habla sobre el fondo de, perdón, la forma del contenido como tal. O sea, a nivel gráfico uno pudiera dar mayores lineamientos sobre la estructura, en dónde pueden ir los elementos, o cómo incluso jugar con uno u otro de manera subjetiva para que los insertes y no se vea tan invasivo dentro del propio diseño. Segmentar, nos dice Roxana Grube, es muy importante. Y esa es la idea de estas transmisiones, esa es la idea de estas pequeñas microasesorías. Y es que nos vayamos, dentro de esta campaña, nos comentamos esos errores como tratar de hablarle a la mayor, al mayor grueso de la población con solo un contenido. ¿Sí? O sea, se quiere que un contenido trate a llegar, que le guste a todo el mundo. Y la verdad que eso es, hace que no le guste a ninguno. O al menos que no le termine de gustar a alguien. Entonces uno tiene que saber a quién está hablando, reitero. Zaira, un error más de campaña después de este live, no lo podemos volver a cometer. Es la idea, Zaira, es la idea. Así que, listo, yo creo que con eso va quedando la transmisión. No se olviden darle me gusta, comentar, dejar sus preguntas, también dejar algún tema que quieran que abordemos en acá como a 4 transmisiones, porque ya tenemos definidos los siguientes. Déjenlo en los comentarios y por ahí lo hacemos. Si es que no hacemos en un live en Facebook, buscamos alguna conferencia o algún espacio donde compartirlo, quizás pueda ser tema para nuestro próximo taller, como por ejemplo el taller que hoy día vamos a abordar, que comienza a las 6 de la tarde. Voy a estar con 2 consultores colombianos y un amigo invitado especial de México, como lo son Rubén Erazo, Camilo Alcalde y Augusto Hernández. Así que vamos a estar hablando de qué actividades hacer en los 30 últimos días a raíz de la elección que ya se viene en Colombia. Vamos a hablar de nuestras experiencias justamente en el último mes de campaña y vamos a estar compartiendo pues algunos tips, algunas tácticas, yo más que estrategias lo pensaría a nivel táctico y operativo, de qué hacer en el último mes de campaña, porque supuestamente ya hicieron un plan, hicieron su planteamiento estratégico, ya tienen su plan de campaña a nivel de tierra, a nivel de medios, a nivel digital, y lo que ahora necesitan en estos 30 últimos días es más bien darle esos ajustes. Innovar, o por qué no decirlo también, no, ni siquiera reestructurar, sino más bien hacer nuevas actividades que son justamente pensadas en el día de. Así se llama, taller día de elecciones en Colombia 2022. Pero para quienes están en Perú, que ahora nada más ya en unos meses les toca el último mes de campaña, y estamos como a 6, el tiempo pasa volando, estamos como a 7 meses de la elección, deberían asistir para que durante el desarrollo de su campaña vayan pensando en, miren, estos son los insumos que vamos a necesitar el último mes. Así que todavía tienen tiempo para inscribirse, me parece que solo hay 5 cupos más. Este es un taller súper, súper privado por lo de que es muy táctico y operativo, así que no vamos a aceptar más de 5 personas, así que cualquier cosita ya manden un inbox, está toda la información, está en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify también creo que también está en un podcast. Aquí Georgina dice, ¿qué medio es más eficaz para hacer llegar el mensaje? La verdad que depende del mensaje, ¿no? Puedes utilizar, puedes utilizar grupos de WhatsApp, puedes usar difusión de WhatsApp, puedes usar Telegram, puedes usar Inbox, puedes usar Mailing, depende del tipo de campaña, depende del tipo de contenido, depende del momento en el que estés. Así que después de muchos depende, te diría de que eso, habría que conversar y pensar realmente a qué nos referimos. De todas maneras, te dejo las redes sociales de Politólogos Digitales, ya sabes, estamos siempre atentos, dejándonos por ahí la pregunta en el Inbox o déjanos en los comentarios para que sepamos que ese tema te interesa y hacerle quizás en un próximo conversemos. Nos vemos más tarde en el taller, dice Roxana Queirube. Gracias, Roxana, qué bueno. Sí, verdad que sí, te escribí en el WhatsApp y me dijiste que ya estabas inscrita en el taller. Nos vemos más tarde en el taller, va a ser de 6 a 10. Va a estar primero Rubén, luego Camilo, luego yo y luego Augusto. Vamos a estar hablando, reitero, sobre tácticas y operaciones en el último mes de campaña. Con eso me despido, no se olviden, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify y ahora estamos en TikTok. También los invito a seguir a Politólogos Digitales en TikTok. Si tienen TikTok, si no tienen, créense y nos siguen. Ahí también vamos a estar porque estamos compartiendo estos en otro tipo de formatos. Se conserva el fondo, pero hay otro tipo de formatos donde también pueden ver quizás de manera más amigable estos tips que lanzamos. Ya saben, pues nada, nos vemos.
Estamos, como siempre digo, a un clic de distancia. Nos vemos en Instagram.